Mi nombre es Jorge Padilla y mis tres cosas favoritas en este mundo es el café, la escritura y la fotografía. Hola, mi nombre es Vania, estudio artes visuales, ahorita soy tatuadora. Mi nombre es Roberto, pero todos me conocen como Roger, bueno, no todos, todos mis compas. Y a lo que me dedico es muy relacionado al audiovisual. Me llamo Sebastián, todo el mundo me conoce como Grillo. Algo que disfruto mucho en la vida es tomar café. Hola, yo soy Brenda, ando en la Tejana aquí en Café con Mezcal y soy diseñadora gráfica. Siempre me ha gustado la naturaleza. Creo que los lugares en los que estuvimos como que me llenan mucho, me comunican mucho, me hacen sentir tranquilo y como alejarme de todo este ajetreo y pues esa calma más que nada. Sí, donde tengo que esquivar, no debe tener piedras, agua, grande. Esto es para explicarles parte del proceso. Lo que más me gusta hacer es crear. Me gusta la foto, me gusta pintar, me gusta escribir y diseñar, obviamente. Me gusta la gente, me gusta las historias, me gusta conocer distintas maneras de ver la vida y creo que eso es una de las cosas de las que me trajo aquí. A ver, ¿cuánto es la fotografía, todo lo que tenga que ver con cine, video, producción audiovisual. Yo creo que las personas me describen como una persona creativa, amable, sincera. Creo que lo que más disfruto es conocer lugares nuevos y poder fotografiar esos lugares, especialmente cafeterías. Y Talía construyó un comal
porque toda la gente que trabaja aquí es del mismo pueblo. Hay mucha gente joven que trabaja aquí aprendiendo, estudiando. De hecho, hay unas personas del pueblo que viven aquí para poder ahorrar un poco en rentas y poder ganar dinero y aprender también. Una de las cosas que más me gustó de estar en Oaxaca fue comer en cocina de humo. La neta, fue como viajar en el tiempo. Algo que neta no esperaba, que me hizo revivir a mi abuelita, que me cocinaba una salsa increíble. Y cuando la probé, fue como estar aquí, ¿sabes? Y que el reel fuera de un poco de eso, el que me hizo llegar aquí y que esa salsa me viajara tanto en el tiempo. De verdad que fue algo así que me sacó lágrimas cuando mordí ese taco. La idea de mi video surgió porque se me ocurrió esa bonita forma de poner dos acciones que tengo, que es la del tatuaje y la fotografía y el video. Entonces, unirlos se me hizo muy bonito. Que alguien se lo llevara en la piel, se me hace algo muy mágico. Me gusta mucho como lo documental, me gusta mucho México. Y creo que es lo que quería transmitir. Quería que viera la gente, era como México en movimiento. Fluya la abundancia para todos y que siempre encuentren a motivos para regresar a Oaxaca. ¡Salud! 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 ¡Gracias, María! ¡Salud! Fue un video demasiado personal, difícil de grabar, difícil de crear, porque fue como que una catarsis. Volví a retomar un sueño que tenía como muy abandonado y me hizo volverme a emocionar. Así que ese fue el inicio de este bonito viaje. Si algo te llama, entrale. Tú no sabes, el día de mañana puedes estar en Oaxaca, puedes estar recibiendo un premio, pero no te quedes con las ganas. Confíen en su intuición, no dejen de crear, que busquen todo lo que los inspira. La vida te va a poner en el lugar que tienes que estar, así que no dudes de ti. Y sobre todo, siempre, 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 hacer lo que más te gusta, pero hacerlo con un chingo de amor.